rutina de ejercicios de pilates para adelgazar y tonificar las piernas, ejercicios de pie. Esta rutina te ayuda a tonificar y moldear caderas, glúteos, piernas, a conseguir unas piernas bonitas, definidas, torneadas y sin flacidez, y unos glúteos firmes y levantados. Para la rutina no necesitas ningún material, solo necesitas apoyarte en algo. Venga, primer ejercicio, 10 repeticiones, pierna delante y detrás. Eleva a tope por delante y a tope por detrás. No muevas el tronco, mantén el abdomen contraído. Fíjate que la punta del pie está estirada. Alarga la pierna estirando bien la punta del pie. Todo el rato estirando la punta del pie. Eso ayuda a estilizar las piernas. Venga, levanta al máximo por delante y también por detrás. Venga, las dos últimas. Siguiente ejercicio con la misma pierna, arriba y abajo por el lado. De este haremos 10 repeticiones. Para empezar, giro la pierna hacia el lado. La rodilla debe estar girada hacia el lado. Eleva bastante y al bajar nota como si alguien te tirara del pie hacia arriba. Nota resistencia al bajar. Date cuenta que la punta del pie está estirada todo el tiempo. Mantén el abdomen contraído todo el rato y el tronco quieto. Que no se balancee demasiado. Venga, las dos últimas. Venga, ahora hacemos los dos ejercicios con la otra pierna. Empezamos delante, detrás, con la puntita del pie bien estirada. Levanta a tope por delante y a tope por detrás. No muevas el tronco. Mantén el abdomen contraído. Vamos las dos últimas. Venga, ahora giramos la rodilla hacia un lado, puntita del pie estirada y arriba y abajo por el lado. Venga, las dos últimas. Perfecto, vamos a descansar unos segundos. Para descansar, simplemente de forma relajada, me mantengo en movimiento dando unos pasos. Vamos con los siguientes ejercicios. El primero son 20 círculos pequeños con la rodilla girada hacia un lado todo el rato. La pierna está bien levantada todo el rato, que no baje. El pie está en punta y la pierna súper estirada todo el tiempo, como si alguien te tirara del pie. Venga, los 5 últimos. Atención, que ahora vamos a hacer 5 círculos grandes hacia detrás y luego haremos 5 hacia adelante. Venga, el círculo bien grande, mantén el abdomen súper contraído y el tronco lo más inmóvil que tú puedas. Muy bien, 5 círculos hacia adelante ahora, bien grandes, con el tronco inmóvil, abdomen dentro. Perfecto, vamos a hacer los dos últimos ejercicios con la otra pierna. Primero los 20 círculos pequeños, con la pierna levantada todo el tiempo, la rodilla girada hacia un lado, fíjate, y el pie en punta con la pierna súper estirada.
Venga, los cinco últimos. Muy bien, y ahora los cinco círculos grandes hacia detrás y luego hacia adelante otros cinco. Venga, los cinco hacia adelante. Mantén el abdomen contraído, el tronco inmóvil, los círculos los haces lo más grandes que puedas. Muy bien, vamos a descansar un ratito ahora. El siguiente ejercicio es bicicleta y haremos 5 repeticiones en cada sentido. Copia bien el ejercicio, fíjate cómo lo hago yo. Los movimientos son bien amplios, el tronco lo más inmóvil posible y trata de mantener el abdomen contraído todo el tiempo. Muy bien, ahora 5 en el otro sentido. Copia bien el ejercicio, haz los movimientos bien amplios. Muy bien, vamos a hacer lo mismo con la otra pierna. 5 en cada sentido, movimientos bien amplios, abdomen contraído, el tronco quieto. Vamos, 5 en el otro sentido ahora. Ahora trabajamos con la otra pierna y este será el último ejercicio del vídeo. Bueno, vamos a descansar un momentito que llega mi gatita y la rasco. Es una monada, siempre viene a ver qué hago. Este ejercicio es bailarina, 5 repeticiones en cada sentido. Empiezo con la rodilla girada hacia afuera y copia bien el ejercicio, fíjate. Y haz los movimientos bien amplios, mantén el abdomen contraído y el tronco inmóvil. Venga, ahora 5 en el otro sentido, copia bien el ejercicio, movimientos bien amplios. Fíjate que en este ejercicio la rodilla también está girada hacia afuera. Muy bien, ahora vamos con la otra pierna, 5 en cada sentido. Recuerda mantener el abdomen contraído, el tronco inmóvil y los movimientos con las piernas bien amplios. Ah, y la rodilla girada hacia afuera todo el rato. Venga, ahora 5 en el otro sentido. Perfecto, ya lo tenemos. Espero que os haya gustado el vídeo. Este vídeo está ideal que lo hagas día sí, día no. Por favor, si os ha gustado, os ruego que lo compartáis y que le deis a like. Os mando un beso enorme y hasta muy pronto.